be long gone. By the time you trace me back on the front lawn, put the benzo in my bags, trying to hold on. Losing grip on both my hands, then you're dead wrong. If you think I'm coming back. Naruina barra Sasuina. Temas fuertes barra infidelidad. Uso de Og barra historia corta barra capítulos cortos. Ningún personaje me pertenece, todos son creación de Kishimoto, yo solo los utilizo para darle vida a esta historia. Lo peor de todo es que si vinieras, yo no sabría decirte. Ya es tarde. Vio el ramen instantáneo que reposaba en su escritorio, estaba realmente harto de comer solo eso, desde su separación solamente se había alimentado de aquello, totalmente asqueado lo lanzó lejos de su vista. Sakura no se había molestado en llevarle un poco de comida casera, es más, no se había molestado en preguntarle cómo se sentía, sostuvo su cabeza. En verdad, estar junto a Sakura, valía la pena, aquello se lo estaba cuestionando más de lo que debería. Estaba seguro, lo que sentía por Sakura era una estupidez, se había obsesionado tanto por tenerla que no se negó en cuanto la vio dispuesta a estar con él, sabía que estaba mal pero no pudo negarse al verla desnuda. El sutil sonrojo en sus mejillas, y ese lindo cabello rosado lo cautivaron como alguna vez en el pasado, muchas veces se había arrepentido y jurado ante sus padres que no volvería a caer ante sus encantos, pero nuevamente volvía a aquella peligrosa recordándole ese amor infantil. La visión de su peli azul vino a su mente, la recordó entrando con un vento entre sus manos con aquella falda rosada que tanto adoraba y su camisa de manga larga, ella no necesitaba mostrar de más para ser hermosa ante la vista de los varones, claro que era consciente que muchos estaban enamorados en secreto de su esposa, pues su belleza hacía honor a su apodo, la princesa del Byakugan. Hinata-chan, mi hermosa Hinata-chan, Musito. Había perdido su todo por nada, así que decidido se levantó, elevó sus puños hacia el cielo, haría lo que fuera necesario para recuperar a su familia, iría por sus hijos, los pondría de vuelta en donde pertenecían en el hogar Uzumaki, solo esperaría por Hinata, está casi seguro que ella no se negaría. Solo tendría que aclarar ciertos puntos con Sakura y aunque esta no estuviera de acuerdo, tendría que aceptarlo, él era el Hokage y su palabra era un mandato, por Sasuke no debía preocuparse, él nunca estaba en la aldea así que no tendría problemas con él. Por los chismes que Ino hubiera ocasionado junto con Kiba no debía, en cuanto los vieran de nuevo juntos como la familia, que eran todos los rumores terminarían. Séptimo llamó el Nara, el rubio detuvo su festejo y rodó los ojos desde lo sucedido con el Inuzuka, su mejor amigo lo trataba tajantemente. ¿Se giras tratándome así? Cuestionó, se volvió a sentar acomodando su capa. Solo vine a entregarte esto, extendió el documento, Naruto lo tomó oficialmente, estás divorciado, sonrió ante la reacción de asombro del rubio tal como lo solicitaste, aceleré las cosas, sonrió discretamente, había logrado su cometido, ver la expresión estúpida de Naruto había valido la pena. Pues no lo aceptó, rompió el papel, no lo acepto, ni lo aceptaré, gruñó molesto, haz lo que esté en tus manos, paga lo que sea pero desaparece esto, lamento ser yo el que te diga, pero ante la ley no puedes hacer nada, Nara gritó, te lo estoy ordenando, sus manos temblaban del coraje, que estaba reteniendo, solo hazlo, soy tu consejo, más no un mago, hice lo que pediste, la tensión en aquel lugar, comenzaba a crecer, todo aquello termaría muy mal, si alguno de los dos no se calmaba. Pero por fortuna Shizune junto con Sakura entraron, esta última mirando de manera retadora al Nara. Hokage-sama, lamento molestarlo pero necesitamos urgentemente que dé su consentimiento para incrementar la producción de este medicamento, como usted sabe, Shizune detuvo sus palabras, pues Naruto no le estaba prestando la atención necesaria, me está escuchando, arreglado con Shikamaru, indico te veré después y te informo que no aceptaré tus palabras, pueden retirarse, miró fríamente a la peligrosa, que estaba parada esperando que todos salieran, tú también Sakura, no necesito hablar contigo, pero, tenemos algo importante que aclarar, titubeó un poco. ¿Acaso, no me escuchaste? Su tono de voz estaba cargado de rabia, no te necesito, vete de una buena vez, Sakura salió totalmente humillada, guardó su rabia, después se las cobraría. Sasuke era atractivo, seductor y estaba muy bien dotado, era la clase de hombre que cualquier mujer desearía conocer, pero tenía un defecto, era el malo de la historia, aquel que se había dejado arrastrar por el odio, a diferencia de su amado Rubio, que era el bueno dirigiendo su vida por un simple nin, nunca rendirse ni retroceder a sus palabras. Ella se había enamorado de esa faceta de él, sentía una gran admiración que fácilmente se transformó en amor. Y ese era su gran defecto porque era de la clase de chicas que se enamoran fácil y para toda la vida.
Justo eso era lo que le había pasado con el rubio imperativo, pues aún después de saberlo todo, de escucharlo decir que se había enamorado de otra mujer que por más que le suplicara jamás regresaría a sus brazos, todavía conservaba la esperanza de ser lo que alguna vez habían sido, la perfecta familia Uzumaki. Quizás era estúpido pensar en aquella posibilidad, pues estaba desnuda a mitad de la noche, con el Uchiha encima. Ya habían pasado más de 15 minutos y Hinata no se había dignado a responder a la orden que había impuesto Sasuke, que seguía encima devorando y jugando con sus pezones, pero no dejaba de mirarla directamente para captar cada uno de sus movimientos y gestos. Podía sentir a su corazón latir de una manera diferente, sentía que en cualquier momento este saldría de su pecho, pero al intentar tocarlo para así calmarlo aquel azabache tomó con fuerza su muñeca arrastrando su mano en dirección a su masculinidad, así que se tensó en un intento de que este la dejara en paz. No era una niña, es más, había perdido la cuenta de las veces que se había entregado, sabía muy bien que de acariciarlo no podrían detenerse, era tanto su deseo, pero desafortunadamente el recuerdo de Naruto se hizo presente. Naruto susurró lentamente su nombre, evitando a toda costa que su acompañante leyera sus labios. Puedo leer tus labios, declaró Sasuke, ella solo atinó a desviar la mirada apenada. No, tienes por qué ocultarlo al igual que tú, me siento culpable Yuga, pero nosotros no somos los malos, suspiró soltando su mano, entiéndelo de una buena vez, ambos tenemos el mismo derecho de rehacer nuestras vidas, usted, nosotros, cuestionó asustada. No estoy diciendo que conmigo, la miro extrañado, un día Yuga, conocerás a un hombre, volverás a enamorarte y juro por Kamisama que podrás quitarte fácilmente el recuerdo de aquel idiota, Uchiha-san ya ha olvidado. En su voz había un leve toque de dolor que claramente el Uchiha pudo notar. Demonios Yuga. Elevó su voz, te juro que si lloras, esta vez no te golpearé, te penetraré tan fuerte que suplicarás que pare, amenazó esperando ver la reacción de la peli azul. Sus perlas comenzaron a inundarse por sus lágrimas reprimidas, sus leves pucheros infantiles lejos de molestarle le causaba ternura, esa chica estaba sufriendo, en sus ojos podía ver reflejado su mismo dolor, pero él era un hombre y los hombres jamás demostraban sus sentimientos. Así que la tomó entre sus brazos y le susurró. Solo, por hoy Ryuga, solo hoy te lo permitiré, llora, llora por los dos, la cargó en su regazo, tomó su gruesa capa y la cubrió, su trasero rozaba su miembro en cada espasmo que la peli azul tenía, su miembro comenzaba a despertar, por más que lo intentaba ocultarlo aquel seguía firme babeando su espalda. Finalmente cuando sus lágrimas terminaron por salir, guiada por el calor que le brindaba el cuerpo de Sasuke se dio la vuelta, sus labios quedaron a centímetros de separación, sus ojo negro le pareció perfecto, levantó su mano de hecha para descubrir el otro. Sabía que contaba con el Rinnegan pero jamás lo había visto, así que esta sería su oportunidad. Lentamente tomó ese estorboso mechón de cabello tan oscuro como la noche. ¿Qué intentas? La detuvo. Solo deseo verlo más, deseo conocerlo más allá, deseo saber todo. Con estas últimas palabras lo besó, se estaba dejando llevar por el momento, pero al menos estaba consciente de sus actos, no estaba actuando por despecho. Tan rápido, lo has dejado atrás, aún con los labios de Hinata sobre los suyos se atrevió a cuestionar. No, será fácil pero al menos esta noche, no deseo pensar más, se dejó guiar sin quejarse, esta vez ella recorrió su torso para encontrarse con la virilidad del azabache, le impresionó muchísimo verlo tan activo por un simple beso, sonrió tímidamente pues alguna vez en su vida se había declarado sosa e incapaz de provocar en algún otro hombre que no fuera su marido, deseó. Pero aquí estaba el Uchiha rogando por un poco de atención porque aunque no lo admitiera su miembro decía lo contrario. Imawari corría alrededor del enorme árbol donde minutos atrás Sunil-san había entrenado junto a su tía Anabi pues según Boruto había despertado el Byakugan y deseaban comprobarlo. Ella tenía la capacidad de despertarlo pero solo en momentos especiales. Todas las mañanas entrenaba con su tía el estilo de pelea de los Hyuga, al igual que su hermano pero al menos, todavía no deseaba formarse para ser un ninja como los demás, deseaba encontrar su propio camino. Ima, la comida está servida, gritó Boruto levantando sus manos alegremente. El último en llegar es un huevo podrido, declaró tomando ventaja del mayor. Llegó primero proclamándose ganadora pero muy en el fondo sabía que la había dejado ganar. Cada día te vuelves más veloz, alentó tomando suavemente sus cabellos azulinos mamá, se pondrá feliz. Niños, es hora de comer así que siéntense, Yasi sonrió en su intento de ser autoritario. Yasi-sama, el Hokage está aquí pide hablar con usted, informó, K quien tenía el ceño fruncido, pues gracias a los rumores estaba enterado de la bajeza que el mencionado había cometido.
Y así, prestó atención a sus nietos mientras que Imawari se removió contenta en su lugar. Boruto se mostraba irritado ante la sola mención de su padre. Llévalo a mi despacho, enseguida iré, ordenó. Mientras se dirigía a los niños, les pediré que aguarden aquí, después tendrán oportunidad de hablar con él. ¿Qué deseas hablar, Uzumaki? Cerró la puerta, tenía ganas de arrancarle esos estúpidos bigotes, pero se controló, no debía dar espectáculos, y menos con sus preciados nietos en casa. Estoy aquí para llevarme a mis hijos, declaró tomando ventaja de la situación. Sabía muy bien que el hombre ante él no lo atacaría. Mi hija los dejo a mi cuidado, así que se quedarán aquí hasta que ella regrese, retomó su temple. Son mis hijos, así que puedo disponer de ellos, volverán conmigo a su verdadero hogar. Por lo que tengo entendido, ustedes se están divorciando, bebió de su té. Además, dime, Uzumaki, pronunció lo último en un tono despectivo. Ahora que mi hija está en misión, ¿quién se hará cargo de ellos? Te recuerdo que tu amante no es capaz de cuidar a su propia hija. Boruto es mayor, él se puede encargarse perfectamente de su hermana. Estaba comenzando a irritar, yo pasé toda mi infancia dependiendo solo de mí, no les pasará nada, no te comprarás, tú estabas completamente solo, ellos nos tienen a nosotros, gracias a mi hija pudiste tener una familia, usted, jamás me acepto a que quiere llegar con todo esto, solo quiero que entiendas que no te llevarás a nadie, puedes visitarlos las veces que desees, solo eso tienes permitido. Sin decir más, se levantó en busca de sus hijos, pudo ver a Boruto recargado en la pared, estaba seguro que había escuchado todo, pero aún así decidió acercarse. Pero en cuanto le tomó el hombro, este le dio un golpe, fijó su mirada en él y pudo ver esos bellos ojos azules llenos de lágrimas. Como esposo había fallado, pero como padre estaba jodido. Intentó abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. Por su parte, Imawari corrió hacia él con los brazos abiertos. Papi, te extrañé tanto, gritó con tanta facilidad que Naruto terminó por quebrarse. Arrodillado en el suelo siendo estrangulado por su pequeña, comenzó a llorar intentando no ser descubierto. Los amo, sollozó, mientras veía la silueta de su primogénito desaparecer. Nota. Lamento la tardanza, pero aquí andamos de nuevo dándole con todo. Espero que me dejen sus comentarios y disfruten mucho del capítulo. Por cierto, ¿creen que Hinata regrese con Naruto? Nos leemos luego, sayonara.